Decir que el gran rito es un ritual de polaridad masculina-femenina es verdad, pero suena un poco fríamente técnico. Decir que es un rito sexual también es verdad, pero suena, para los que desconocen el tema, como una orgía. De hecho, no es ni frío ni es una orgía, así que dejémonos de calibrar las cosas para que se puedan entender en su justa medida. Este rito puede llevarse a cabo de dos formas. Puede ser, y suponemos que en la mayoría de los coven normalmente es así, puramente simbólico, en cuyo caso el coven al completo se encuentra presente durante toda su celebración. O puede ser real, es decir, implicando el coito, en cuyo caso todo el coven, excepto el hombre y la mujer que lo llevan a cabo, abandonan el círculo y la habitación antes de que el ritual se convierta en algo íntimo y no vuelven hasta que sean convocados de nuevo. Pero ya sea simbólico o real, ni los brujos ni las brujas tienen por qué disculparse de su naturaleza sexual. Para ellos, el sexo es santo, una manifestación de esa polaridad esencial que domina y activa todo el universo, desde el macrocosmos al microcosmos, y sin la cual el universo estaría inerte y estático. En otras palabras, no existiría. La pareja que representa el gran rito se ofrecen a sí mismos con veneración y alegría, como expresiones de los aspectos del dios y la diosa de la suprema fuente. Como es arriba, es abajo. Ellos se convierten a sí mismos con lo mejor de sus capacidades, en canales de la polaridad divina en todos los niveles, desde el físico al espiritual. Por ello se llama el gran rito. También por esa razón el gran rito real se representa sin testigos, no por vergüenza, sino por la dignidad de lo que es privado. Por eso creemos que debe representarlo una pareja de casados o amantes que mantengan una relación similar al matrimonio, porque es un rito mágico y muy poderoso, cargado con la intensidad del coito. Si lo llevase a cabo una pareja cuya relación fuese menos estrecha, podrían activarse vínculos en niveles para los que no estarían preparados, con resultados perturbadores y de desequilibrio. El coito ritual, dice Doreen Valiente, es una idea muy antigua, probablemente tan vieja como la misma humanidad. Por supuesto, se opone totalmente a la promiscuidad. El coito, por razones rituales, debe celebrarse con una pareja cuidadosamente escogida, en el momento y en el lugar adecuados. Es el amor, y solo el amor, lo que puede encender el sexo y la chispa mágica. El gran rito simbólico, sin embargo, es un ritual totalmente beneficioso y seguro que pueden llevar a cabo dos brujos experimentados entre los que existen lazos normales de amistad y sean miembros del mismo coven. La suma sacerdotisa será la que decida quiénes pueden celebrarlo. Quizá una buena manera de expresarlo sería decir que el gran rito real es magia sexual, mientras que el gran rito simbólico expresa la magia de los sexos. La invocación del gran rito declara específicamente que el cuerpo de la mujer participante es un altar, siendo su vientre y sus órganos genitales focos sagrados y reverenciados como tales. Confío en que esto no se tergiverse y que se sepa que no tiene nada que ver con ninguna misa negra, ya que este tipo de celebración nunca ha formado parte de la vieja religión. La misa negra fue una herejía cristiana que pervertía sus propios ritos y que celebraban falsos sumos sacerdotes degenerados o corruptos, suspendidos a divinis. En ello se usaba el cuerpo como altar para profanar la sagrada hostia. Semejante obscenidad es, por supuesto, completamente ajena al espíritu e intención del gran rito. Por otra parte, en muchas auténticas y honorables religiones paganas, hay una figura verdaderamente antigua, que es la mujer desnuda sobre el altar. También se señala y se dice que sería más correcto decir
que el altar es la mujer desnuda, puesto que ese es su papel original. Esta utilización del cuerpo desnudo de una mujer viva como altar en el que se rinde culto e invoca a las fuerzas de la vida se remonta a tiempos anteriores de los comienzos del cristianismo, a los días del antiguo culto a la gran diosa de la naturaleza, en la que todas las cosas eran una, bajo la imagen de la mujer. De hecho, no solo el altar arquetípico, sino toda la iglesia, templo o sinagoga es el cuerpo de la diosa psicológica y espiritualmente, y en su evolución histórica. Todo el complejo simbolismo de la arquitectura eclesiástica no deja lugar a dudas, punto por punto. Cualquiera que lo ponga en duda debería echarle un vistazo a el manual, que está muy bien documentado, del simbolismo de los templos y la arquitectura. Así pues, el simbolismo wiccano simplemente hace vívida y naturalmente lo que otras religiones hacen indirectamente y subconscientemente. En los sabbats, el gran rito lo representan normalmente la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. Los sabbats son ocasiones especiales, momentos culminantes de conciencia y significado en el ciclo anual de las brujas. Así que lo adecuado en estas festividades es que los líderes afiancen en sí mismos este papel clave en beneficio del coven, sin olvidar que los procedimientos rígidos son ajenos al Wicca y que puede haber ocasiones en las que se escoja a otra pareja para el sábado del gran rito. El único objeto especial que se necesita para el gran rito, ya sea real o el simbólico, es un velo de una yarda cuadrada más o menos, preferiblemente deberá ser de uno de los colores de la diosa, como el azul, el verde, el plateado o el blanco. El cáliz estará preparado y lleno de vino. La suma sacerdotisa puede también escoger una música para la ocasión que tenga una significación especial para ella o para su pareja. Para facilitar la descripción, asumimos de ahora en adelante que los que se representa el rito será el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa. Si el caldero está en el centro, será trasladado al sur del círculo, a menos que el ritual señale otra posición. El coven, excepto la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, se sitúan alrededor del perímetro del círculo, alternándose hombre y mujer en lo posible y mirando hacia el centro. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se sitúan de pie, uno enfrente al otro, y en el centro del círculo ella de espaldas al altar, él de espaldas al sur. El sumo sacerdote le da a la suma sacerdotisa el beso quíntuple, y quien no sepa qué es el beso quíntuple, le recomiendo que vaya a ver el vídeo anterior de la gran apertura. Entonces, la suma sacerdotisa se tumba boca arriba con las caderas en el centro del círculo, la cabeza hacia el altar y sus brazos y piernas extendidos para formar el pentagrama. El sumo sacerdote coge el velo y lo extiende sobre el cuerpo de la suma sacerdotisa, cubriéndolo desde sus pechos hasta las rodillas. A continuación, se arrodilla delante de ella y con las rodillas entre sus pies. El sumo sacerdote llama a una bruja por su nombre para que le lleve su cuchillo ritual del altar. La bruja lo hace y se sitúa con el cuchillo ritual en sus manos, un metro al oeste de la cadera de la suma sacerdotisa y de cara a ella. El sumo sacerdote llama a un brujo por su nombre para que le lleve el cáliz de vino del altar. El brujo lo hace y se coloca con el cáliz en sus manos y una yarda al oeste de las caderas de la suma sacerdotisa y frente a ella. El sumo sacerdote pronuncia la siguiente invocación. Ayúdame a erigir el antiguo altar donde todos rendían culto en el pasado, el gran altar de todas las cosas, pues en la antigüedad la mujer era el altar. Así se hacía y colocaba el altar, y el lugar sagrado era el punto dentro del centro del círculo.
pues desde la antigüedad nos enseñaron que el punto central es el origen de todas las cosas. Por eso debemos adorarlo. Por eso a quien adoramos también invocamos, oh círculo de estrellas, del que nuestro Padre no es sino el hermano pequeño, maravilla que supera la imaginación, alma de espacio infinito, ante quien el tiempo se avergüenza, la mente se desconcierta y el entendimiento se oscurece. No te alcanzaremos a menos que amemos tu imagen. En consecuencia, por la semilla y la raíz, el tallo y el capullo, la hoja y la flor y el fruto, nosotros te invocamos, oh reina del espacio, oh joya de la luz, que eres eterna en los cielos. Deja que de este modo los hombres no hablen de ti como una, sino como ninguna, y no les dejes que digan nada de ti, pues eres eterna. Eres el punto dentro del círculo al que adoramos, el punto de la vida sin el que no podríamos existir. Y así están erigidos los dos pilares gemelos, en belleza y fuerza fueron erigidos para maravilla y gloria de todos los hombres. El sumo sacerdote quita el velo que cubre el cuerpo de la suma sacerdotisa y se lo entrega a la bruja, que le entrega su cuchillo ritual. La suma sacerdotisa se levanta y arrodilla frente al sumo sacerdote y toma el cáliz que le entrega el brujo. Tengas en cuenta que estas entregas se hacen sin realizar el habitual beso ritual. El sumo sacerdote continúa la invocación. Altar de múltiples misterios, punto secreto del círculo sagrado, así te señalo como en la antigüedad, ungida con los besos de mis labios. El sumo sacerdote besa a la suma sacerdotisa en los labios y continúa. Abre para mí el sendero secreto, el camino de la inteligencia, más allá de las puertas de la noche y del día, más allá de los límites del tiempo y del sentido. Mira bien el misterio, los cinco puntos verdaderos de la hermandad. La suma sacerdotisa sostiene el cáliz y el sumo sacerdote introduce la punta de su cuchillo ritual dentro del vino. Ambos utilizan las dos manos para ello. Y el sumo sacerdote continúa. Y aquí, donde la lanza y el grial se unen, y los pies y las rodillas y los pechos y los labios. El sumo sacerdote entrega su cuchillo ritual a la bruja y después pone sus dos manos sobre las de la suma sacerdotisa mientras ésta sostiene el cáliz. Él la besa y ella bebe del vino. Ella le besa y él bebe del vino. Ambos mantienen las manos alrededor del cáliz mientras lo hacen. Después, el sumo sacerdote coge el cáliz de la suma sacerdotisa y ambos se ponen de pie. El sumo sacerdote entrega el cáliz a la bruja con un beso y ella bebe, pasando después el cáliz al brujo con un beso y este bebe. Después el cáliz pasa de hombre a mujer y de mujer a hombre alrededor del joven, cada vez con un beso de la forma acostumbrada. A continuación, la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote consagran las pastas que se pasan unos a otros de la manera prevista y que si no lo sabéis, revisar el vídeo que aparece en la cajita de descripción. El gran rito real transcurre con el mismo procedimiento que el simbólico, con las siguientes excepciones. La mujer y el hombre brujos no son convocados, y el cuchillo ritual y el cáliz permanecen en el altar. Cuando el sumo sacerdote llega a para maravilla y gloria de todos los hombres, en la invocación se detiene. Entonces la doncella recoge su cuchillo ritual del altar y abre ritualmente una entrada en el círculo hacia la puerta de la habitación. El joven pasa por ella abandonándola. La doncella sale la última del círculo, sella ritualmente la entrada detrás de sí, deja su cuchillo ritual en el suelo,
fuera del círculo y abandona la habitación cerrando la puerta detrás de ella. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote quedan entonces solos en la habitación y en el círculo. El sumo sacerdote continúa la invocación hasta el final, pero los detalles de la representación del rito son ahora un asunto privado entre él y la suma sacerdotisa. Ningún miembro del coven podrá después preguntarles nada al respecto, directa o indirectamente. Cuando están listos para readmitir al coven, el sumo sacerdote coge su cuchillo ritual del altar y abre ritualmente la entrada y la puerta, convocando al coven. Devuelve su cuchillo al ritual del altar. La doncella coge su cuchillo ritual al entrar y ritualmente sella la entrada cuando todo el coven se encuentra de nuevo dentro del círculo. Entonces vuelve a poner su cuchillo ritual sobre el altar. Ahora se consagra el vino y las pastas de manera normal. Recuerden echarle un vistazo al vídeo que está en la cajita de descripción. Hasta el siguiente vídeo.